Muy bien, ya terminamos la jornada de trabajo. Vamos a desenroscar nuestra varilla de derivación y vamos a tener dos cubetas de plástico que van a ser utilizadas única y exclusivamente para ir colocando las piezas de nuestra máquina. Quitamos la mesa que tenemos aquí en la parte frontal. Y vamos a hacer una purga inversa. En este caso tenemos todavía de este jarabe. Lo ponemos aquí en el 230 y vamos a disparar. Pero previamente voy a bajar aquí la presión. Lo habíamos abierto 7 vueltas. Para el caso de las esferitas, para las gomitas eran 2 si no mal recuerdo. Entonces le voy a abrir nada más una vuelta y media. Disparamos. Muy bien, vamos a agarrar otra botella que no se vean las letras. Esperamos. Está acabando el producto, esperamos una vez más. Listo. Vamos a cortar el aire. Vamos a apagar la máquina. Vamos a ir desensamblando las piezas de la máquina. Vamos a quitar la tolva que está en la parte superior. Vamos a quitar esta válvula. La válvula, ¿cómo se quita? Tenemos que quitar estas mangueras. Si lo jalamos, lo vamos a romper. Una persona con sus dos dedos presiona la rondanita azul y lo jala. Presiona y lo jala. Quitamos la válvula. Con mucho cuidado ponemos la válvula en la cubeta. Quitamos los codos. Los inclinamos por si todavía quieren rescatar de algo de producto que se haya quedado dentro de ellos. Vamos a desenroscar esta pieza. De manera común, vamos a decir que este se llama bracito. Lo pueden quitar con una llave o bien con la mano. Muy bien. Vamos a quitar estas abrazaderas que están en la parte superior. Está provista junto con la máquina una llave Allen. La abrazadera que está enfrente la ponemos a un costado de la máquina, pero enfrente, para no revolverlas. La de atrás la quitamos.
Tenemos la abrazadera. Ahora el operario va a jalar tanto esta parte cilíndrica como esta parte gorda que se llama masa, como esta sección. Si el operario lo jala, se va a ir con todo y máquina porque solo pesa 35 kilogramos todo el equipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una persona tiene que sujetar fuertemente la máquina de este lado y otra persona va a jalar el resto del equipo. Palanqueamos un poco para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo jalamos hacia donde está el operador. Y lo sacamos. Si todavía hay algo de producto, lo podemos rescatar si así lo deciden. Vamos a quitar el émbolo, lo hacemos hacia atrás y lo desenroscamos. Todo el resto de la máquina que ven físicamente, todo nada más con un paño húmedo y es más que suficiente para que quede limpio. Todo lo demás, vamos a ir a un lavadero y vamos a ver cómo se lava. Por favor, revise el siguiente video de la serie.